¿Cómo te ves, Enrique, en 5 años? De no, mira, en el ataúd, mano, algo así. No me toques. Muere el actor Enrique Rocha, antagonista de telenovelas mexicanas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te contamos los detalles de esta lamentable noticia. Enrique Rocha, reconocido antagonista de telenovelas mexicanas, murió a los 81 años. La noticia fue confirmada por Óscar Espejel, empleado del actor. La triste noticia fue replicada por distintos medios mexicanos y en las redes sociales de Televisa Espectáculos, cadena televisiva donde Rocha protagonizó distintas producciones. El actor Enrique Rocha falleció este domingo 7 de noviembre a la edad de 81 años. Lo informó así Óscar Espejel, empleado del actor, sin dar más detalles de las causas del fallecimiento. Se despide uno de los grandes actores de México, se apaga una voz inolvidable. Que en paz descanse, se escribió en el Twitter de Televisa. Enrique Rocha nació en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940. El actor participó en importantes melodramas como Yo compro esa mujer, Dos mujeres un camino, El privilegio de amar, Las vías del amor, Rebelde, Corazón salvaje, entre otros éxitos. Sus últimas actuaciones fueron en las telenovelas Amores verdaderos, Muchacha italiana viene a casarse y Me declaro culpable. Cuéntanos qué opinas de esta pérdida para la televisión mexicana. Recuerda darle me gusta y compartir. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces.